Dalila Argueta, soy hondureña. Vengo de una lucha en defensa de los territorios de la comunidad Huapinol y estoy pues en Euskal Herria. Mi historia pues nace en una comunidad de Honduras, en la zona norte, en el departamento de Colón, una comunidad llamada Huapinol, donde nací y donde pues he crecido. He crecido pues viendo una comunidad unida, una comunidad que a pesar de toda la situación que tiene nuestro país, ha sabido salir adelante con el respeto a la tierra, hasta que en el 2017 pues la comunidad empezó a enfrentar pues una amenaza nunca antes vista, lo que era pues de la nada pues una amenaza a nuestros ríos, y lo que se estaba dando a lo alto de nuestras montañas era pues una concesión de minería a cielo abierto dado por el gobierno a una empresa transnacional. Empezaron a violentar nuestros derechos desde el momento que empezaron a conceder estas solicitudes, porque una empresa transnacional no puede entrar en un territorio sin una consulta previa a los pobladores, cosa que no lo hicieron. Entonces, desde ahí empezamos a organizarnos, a informarnos más, empezamos también a manifestarnos, de ahí donde nació pues, el Comité Ambiental al cual pertenezco, el Comité Ambiental de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, y es una lucha. Sabemos que esta es como la lucha de David y Goliat. Sabemos que somos el pequeño David, pero los pequeños cuando se juntan hacen temblar, porque nos tienen miedo, porque nos sabemos organizar, porque nos sabemos cuidar, porque nos impulsa el amor a nuestra tierra, nos impulsa el ser solidarios con nuestros propios hermanos, el cuidarnos entre nosotros, el saber que las tierras que nosotros cultivamos han sido cultivadas por nuestros abuelos, tatarabuelos. Sufrimos mucha intimidación, las mujeres, los hombres, intimidación por grupos armados de la empresa Inversión de los Pinares, que es la que amenaza a nuestros pueblos. Muchos enfrentamientos también entre trabajadores de la empresa, porque son gente humilde que la pobreza y la necesidad también los ahorilla. Y a veces cuando nosotros luchamos, para ellos somos como los egoístas que no queremos que ellos tengan un beneficio. Pero es al mismo tiempo la necesidad que los ciega, porque deben llevar comida a casa. Nunca habíamos tenido un enfrentamiento con la policía, nunca habíamos probado el gas. Pero el 27 de octubre a las 10 de la mañana, entre 10 y 11, se dio un desalojo. Más de 1.500 policías, militares, Cobra, la Marina, la Naval, todo lo que tenía el Estado de Honduras lo tiró contra un pueblo pequeño de 400 personas. Para bajar la fuerza de la lucha, empiezan a criminalizar y empiezan a girar órdenes. Como somos pueblos que sabemos que estamos defendiendo lo nuestro con la verdad y es una lucha legítima, se presentan en septiembre nuestros compañeros, 8 de ellos, y ahora tienen 2 años de estar guardando prisión por defender su tierra, por defender su río, por defender el derecho a que sus hijos crezcan con todo ese ambiente en el que ellos crecieron. La comunidad nacional e internacional se ha pronunciado exigiendo la liberación de nuestros compas, pero la empresa sigue operando. Yo no voy a vender mi río ni mis compañeros, y eso me ha costado pues el exilio, me ha costado el estar ya sobre 2 años y medio lejos de mis hijos, también de estar viviendo la lucha de mi pueblo desde la lejanía, que es una impotencia que da, es una ira, una rabia, que la bilis me hierve. Pero a la vez, estar viva también es un logro. Y llegar acá es llegar y no saber qué hacer con mil cosas. No solo con esa mochila que cargamos como comunidad migrante del arraigo y el dolor de dejar los tuyos y el hecho de que no has cruzado un camino, has cruzado un océano. Y saber que venía herida de lo que tuve que hacer para seguir viva, sino también llegar y decir, tengo que seguir, tengo que resistir, tengo que persistir. Desde el día 1, un colectivo, REDMI, Mujeres Migradas Hondureñas en Madrid, al cual pertenezco, fue el primer colectivo al que me incorporé, donde se me acogió en el día de llegada. Mi lucha ha cambiado, ya no es la misma. Me ha tocado ver y aprender de las luchas de este territorio, donde el escenario es diferente.
es denuncia, es pronunciamientos, es también invitar a una sociedad a despertar. No saben que nosotros estamos muriendo, que hay unos pequeños pueblos por allá, en el seno de nuestra Pachamama, que están agonizando. Ríos secos, montañas destrozadas, cráteres por estas grandes empresas que están explotando y explotando a cielo abierto nuestras riquezas, la belleza de nuestra madre. Cuando alguien de afuera viene, solo es poner una bandera y conquistarla una vez más, colonizarnos otra vez. Ya no llegaron en barcos esta vez, ya no llegaron con velas por el océano, llegaron a través de concesiones. Y peor de todo, que los estados han entregado nuestro territorio, los están dando, los están explotando. El cuerpo de nuestra Pachamama es como el cuerpo de una mujer y está siendo vendida al mejor postor, está siendo prostituida, está siendo manoseada, descuartizada, y la dejarán tirada, contaminada, muerta, inservible. Saber de que Avialala está amenazado todo, no solo Honduras, no solo Nicaragua, no solo Guatemala, no solo México, todo Avialala está amenazado en puntos rojos por transnacionales. Llegó a Euskal Herria también con muchos nervios el 13 de enero, porque no sabía nada, ni conocía a nadie, y pues los cambios siempre nos dan mucho miedo, muchos nervios más que todo. El entrar, empezar a entrar en estos lares donde el verde, donde el aire se respira diferente que en esa jungla de cemento en la que he estado 2 años y medio, fue como volver a casa. Y lo primero que hice al bajarme fue abrazar un árbol y decirle: madre, estoy contigo. Esa necesidad de algo que buscaba y no lo encontraba, porque yo buscaba con desesperación un poquito de casa y lo encontré al llegar acá. A través de todo este recorrido y a través de toda esta red también que me ha acuerpado a lo largo de estos 2 años y medio, es que llego a Basoa, un proyecto con mucha esencia, con mucho potencial, un proyecto para defensoras de derechos humanos, para acogerlas, para cuidarlas, para que descansen y también para reactivarnos nosotros mismos como sociedad, de luchar desde eso que nos mueve a nosotros, de pelear con una mente revolucionaria, de optar por cambios, de no dejarnos doblegar, de no dormirnos. Porque si el canto de las sirenas nos susurra mucho al oído, dormiremos y seguiremos así. Y eso es lo que hace el sistema, a eso te orilla, a que consumas, a que consumas, a que te duermas así, a que no seas consciente de lo que de alguna u otra forma aportas al golpe que se le da a otros pueblos. Tengo fe en las personas. Hay muchas personas luchando, hay muchas personas despertando, hay muchas personas que también creen en que tenemos otras alternativas. Lo que quiero es que despierten y actúen aquí, porque su forma de vivir aquí repercute allá. Si más consumen, más nos destrozan a nosotros. Si más dormidos pasan, nosotros seguiremos dando la vida allá. Y si soñamos con el día en que dejamos de defender y solo vivir.